La Policía Local de Valencia ha celebrado hoy la festividad de su patrón, el Ángel Custodio. El acto celebrado en la sede central de la Avenida del Cid ha empezado con una misa presidida por el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. Posteriormente ha tenido lugar la ceremonia de entrega de las medallas al mérito profesional, con las que han sido distinguidos más de 40 policías. La alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, ha sido la encargada de presidir esta ceremonia, en la que ha estado acompañada por el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, y por mandos de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Miguel Domínguez ha destacado el papel de proximidad al ciudadano que desempeña este cuerpo policial. La Policía Local de Valencia. En muchas ocasiones es la cara más visible del ayuntamiento, con una labor constante por todas las calles, plazas y jardines de la ciudad que hace que sea la primera en atender los problemas o dificultades de la gente. Por su parte, Rita Barberá ha alabado el dinamismo y la relevancia de la policía local en tiempos de crisis como el actual. La policía local de Valencia en una de las más dinámicas y más relevantes de Europa. En un cuerpo policial que goza de un gran prestigio en el resto de españa y también en aquellos países de nuestro entorno. no obstante la alcaldesa ha destacado las dotaciones y los recursos con los que cuenta este cuerpo. tenemos pues una red de equipamientos moderna con edificios de diseño y funcionamiento sostenible y respetuosos con el medio ambiente. tenemos una red de policial cercana, próxima al lado de los ciudadanos, eficiente, eficaz y accesible, que da cobertura a todos los barrios de la ciudad en el menor tiempo de respuesta posible. El acto ha concluido con un desfile de los efectivos motorizados y a caballo con los que cuenta la policía local para prestar sus servicios a los ciudadanos.